Hola, racita bonita de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy de maravilla. Uy, tremendo gallo que me salió. Estamos aquí en UFC 3, UFC 3, más o menos así es en inglés. Estamos aquí jugando un torneito aquí que se llama YouTube, le puse YouTube. Y como pueden ver, aquí tenemos a diferentes personajes en los cuales pues nos vamos a ir enfrentando. Como pueden ver, estamos primero en octavos y luego aquí pasamos a cuartos, luego semifinales y luego la gran final, que esperemos pueda llegar a la gran final. Y como pueden ver, bueno, aquí pueden ver los personajes y hasta el último pueden ver ahí un pequeño personaje que pueden caracterizar o pueden, ¿cómo decirlo?, separarlo de los demás por su apellido y por su nacionalidad, que muy pocos, bueno, muy pocos luchadores son de México en la UFC. Tú le estarás preguntando, pero Nando, ¿por qué no juegas online? ¿Por qué no juegas online? Y amigo, sí, traté de jugar con jugadores online, pero digamos que no salió tan bien como esperaba. Vamos a iniciar el octavo de final y puede ver mi personaje. Una cosa, no me parezco en la vida real a mi personaje ahí para que no me vayan a decir. Solamente lo intenté, puse la cara más, ¿cómo decirlo? La cara más predeterminada que había. De hecho, me metí a plantillas creadas por los jugadores, creadas por la comunidad, y escogí esa ya, o sea, para que luego vean que traté de hacerlo lo más parecido a mí. No se parece a mí. Simplemente me lo agarré ahí porque neta que es mucho pedo, es mucho rollo configurar el rostro aquí a los personajes, a los luchadores, y pues no quise perder mucho tiempo en eso. Y dije, nada, porque neta sí te mete de que la barbilla un poco más grande, de que centímetros. Y dije, nada, mucho pedo, está muy bien, pero para gente que tenga tiempo, yo no tengo tiempo. Viene entrando usted, no está escuchando la música porque no quiero que me dé copyright. Es una canción de eSports, pero pues en las dudas, ahí puede ver, Alando García, Fernando García. Qué bueno, vamos a iniciar con esto, vamos a iniciar con esta pelea. Ready, vamos. Casi, casi, ya estaba jugando este juego. Oh, qué gran patada, le digo, oh my god, oh my god, oh my god. Tranquilo, oh, toro, 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 vamos a alejar un ratito porque tengo que guardar la resistencia, tengo que guardar la resistencia porque la resistencia que es muy importante. Si te agarran con baja resistencia, vales madre en este juego. Oh my god, oh my god. Nuestro objetivo es tratar de tumbarlo. Creo que muchos de ustedes ya han visto el UFC, creo que ya saben cómo va este pedo. Simplemente agarrarte a golpes y el primero que tira al otro y lo deje noqueado. Oh, 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 no, 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 verga, no lo agarré, no pude agarrarlo bien. Oh, 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 mi persona que se está mamando. Oh, Dios mío, me estoy mamando con esto. No, 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 ay, me derribo. Me tengo que levantar porque mi peligro es que yo estoy en el suelo. ¿Por qué? Porque si me hace la sumisión, probablemente no voy a poder zafar porque la sumisión de este juego es una mierda. O sea, no sé cómo tratar, cómo zafarte de una sumisión si te tienen sometido. No sé cómo salvarte de esto, honestamente, así que jugar en el piso para mí no es muy inteligente porque si me hacen las sumisiones soy más que perdido, o sea, más que perdido la pelea. Así que vamos a tratar de noquearlo parado porque en el piso neta no quiero ir en el piso. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh my god! ¡Toma! ¡Oh! ¡Dios, qué le hizo! ¡Me hizo la lancha de Edge! ¡No, Dios, 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 Dios! ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Me tomó muy fácil! ¡Qué pedo! ¡Me tomó muy fácil! ¡Párate! ¡Voy a intentar pararme! ¡Voy a intentar pararme! ¡La quiero pelear en el suelo porque ya les dije! ¡No! ¡Dios mío! ¡Toma! 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 ¡Párate, párate, párate! ¡Párate! No, 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 sábate, 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 no, puta, no, puta, no, no, no. Oh my god, oh my god, oh my god, llévale dando, llévale dando, pégale, pégale, pégale con huevos, a huevo, a huevo. Nando se lleva, Nando se lleva de combate y puede ver a Nando. Sí, Dios mío, eso es muy, eso la verdad es que es muy entretenido y muy satisfactorio y te ayuda a liberar el estrés que tengas. O sea, agarrarte a golpes en un juego de lucha te libera el estrés. Ahí puedes ver, oh my god, lo dejé menso, lo dejé baboso, lo dejé viendo videos de YOLO. ¿Qué? Ok. Oh my god. Sí, solamente hay uno. Solamente hay uno. Así es, Nando. Acabamos de ganar el primer combate de ese torneo. Acabamos de ganar los octavos. Ahora vamos por los cuartos. Y vamos a esperar. Nando García. Así es, amigo. Este presentador dice mi nombre y todo. Es todo, victoria por nocaut, a toda la gente aplaude, usted también aplaude en su casa, ganó Nando, ganó Nando. Ahora vamos con los cuartos. Estamos en los cuartos de final, nos toca contra Ferguson. Yo a este luchador lo he visto en la vida real, lo he visto pelear, así que pues bueno, vamos a tratar de darle una buena pelea y vamos a ver qué tal es el resultado.
partida luego, oh my god, yo también iba en la patada, yo también iba en la patada y se movió. Qué juego tan más falso, oh my god, toma, yo soy más de patada, sí, oh, 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 ya puedo acabar, no, es que no sé cómo someterlo en el piso, no, agarro, es que no sé cómo agarrarlo en el piso, ¿saben cómo? Y cuando derribas a uno te puedes ir al piso y golpearlo, no sé cómo se hace eso, patadas aquí, te ayudan, oh, oh. Micho saco de boxeo, ¿qué pedo con esto? ¡Oh, ¿qué pasa? Oh my god. Te quiero mucho, bro. Aléjate. Toma, no. Oh my god, me rompió la espalda con eso. ¿Qué pedo con esto, güey? Mucho bato agresivo. Tranquilo, güey, tranquilo, Gomi. Tranquilo. No me sé que era tu ruca, ¿no es cierto? Dante, Joto. Como les digo, no quiero jugar en el piso porque el piso, si me somete, se me hace que perdido. O sea, tirarme que si me llega a hacer una llave de sumisión, esto está más que perdido. Ah, pero no me puedo zafar, déjame. Ahí está, ya me quiero zafar. No. Párate. Ay, Dios mío, no se dan cuánta liberación siento cada vez que me zafo de una llave de esas. Oh my god, qué buena patada. Dale, no tiene resistencia. No, el que no tiene resistencia soy yo, creí que era él. Toma, sí, Lando se lleva a los cuartos, y no los de habitación, ajá, qué buen chiste, no mames. A huevo, Lando pasa a semifinales, raza, Lando ha pasado semifinales, es que ese es mi personaje, ese es mi mono, ese es mi luchador, ese es mi gallo, chingado, ese es mi gallo. Mira, pum, vámonos al piso. What the fuck, hay sangre en el cuadrilátero, se dieron cuenta de eso, qué pinche sangriento este pedo. Semifinales nos toca contra Díaz, porque no hay de noches. No mames, lo entendieron, porque día, noche. Vamos, iniciamos el primer golpe muy bien. Toma. Oh my god, ¿cómo lo estoy dejando la cara? Tranquilo. Esa patada, qué pedo. ¿Qué pasó? Párate. Oh my god, qué hueco este güey, casi ni se gasta y me tumba. Ay, yo tengo miedo. Estoy cubierto y ni me toca. Nada, bajo los brazos a la primera. ¡No! ¡Párate! Dios mío. Tengo miedo. ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! Nunca se va a terminar esta pelea. ¡Toma! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Por qué? Güey, tenía el combate bajo mi dominio. ¿Cómo de un golpe me tiró al suelo y me loqueó? No, ya, está diciendo, suscríbete al canal de Nando. Eso dijo. Bro, nos acaba de ganar la semifinal, Díaz. Díaz nos acaba de ganar la semifinal. ¡Qué pedo! Bracita, ¿qué creen? Hice otro torneo. Y adivinen quiénes llegamos a la final. Y esto no fue nada truqueado, de verdad. Adivinen quién son los dos que llegamos a la final. Dios mío. García contra Díaz. O sea, me voy a enfrentar al que me eliminó en semifinales en la gran final. Tengo que ganarle esto. Por la honra y por el orgullo. Vente Díaz. Me quitas en mi semifinal en el anterior torneo. What the fuck, bro. Tiene que ser toda la resistencia, qué pedo, y yo que no tengo nada. Dios, qué injusto es esta pinche vida. ¡No! Tranquilo, Dios, podemos ser out. No, tranquilo. Toro. Toma. Hay que aprovechar, o sea, en cuanto vemos un golpe bien, tenemos que aprovechar los otros. Toma, vamos a agarrar, a tumbarlo. No sé lo que quería. ¿Cómo se hace esto? A la izquierda, no sé. No, venga, no. ¡Me ganó! ¡No! Es que no sé cómo se quita la llama de sometimiento, cómo se quita eso, cómo se puede contrarrestar. No lo sé, no tengo ni la más remota idea. Dios mío, amigo. Díaz nos ganó la semifinal en el torneo pasado y ahora nos ganó la final. No puede ser. Ahí pueden ver cómo Díaz ganó el torneo. Hasta le puse YouTube 2. Esto no se va a quedar así. Raza. De verdad que ya estoy cansado con esto. Miren lo que tuve que hacer. Tuve que amañar el torneo, tuve que hacer otro torneo y jugué con mi personaje y con Díaz para asegurarme que los dos llegaban a la final. O sea, es que es tanto mi orgullo y mis ganas de ganarle a Díaz.
que hago eso, ¿sabes? Amaño los torneos para que los dos lleguen a la final y así enfrentarme, pero es que es porque eso no se puede quedar así. O sea, están de acuerdo que tengo que ganar yo por lo menos una vez, pues si queda por el orgullo, así que bueno, esto ya es algo personal. ¡Oh, bien! ¡Usa oportunidad! ¡Toma! ¡No! ¡Le faltaba un golpe! ¡Toma! ¡Sí! ¡No! ¡Aguanta! ¡Toma! ¡No, bro! ¡Estaba nada! ¡Estaba a punto de vencerlo! ¡Oh, eres mío, Díaz! ¡Eres mío! ¡Sí! ¡Cállate! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Es que si no hago esto! ¡Oh! ¡Eres mío, Joto! ¡Ya te voy a ganar! ¡No! Si pierdo esto me voy a enojar, ¿eh? Si pierdo... ¡Tengo el puño de combate bajo mis manos! ¡Tengo el combate en mis manos! ¡No! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Dale con huevos! ¡Golpéalo! ¡Mátalo! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo mierda se hace esto? ¿Cómo mierda? ¡No sé cómo se hace esto! ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a esa dirección del taller. ¡No me puede ganar! ¡No! ¿Cómo se hace esto? ¡No sé cómo mierda se hace esto! ¡No! ¡Me estás jodiendo! Todo el pinche combate lo estuve tirando. No hizo ni verga. No hizo nada en todo el combate. Tu perra Muy bien, ya le aguantamos una ronda. Vamos por la segunda ronda. Está parejo ahora el encuentro, pero pues así digo siempre y me termina ganando, así que voy a intentar concentrarme lo más posible, porque de verdad que no me va a ganar. Digo, puedo tener el combate bajo mis manos como siempre lo he tenido y él con un solo golpe me tumba y ya me gana. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Raza. De verdad ya no se siente divertido, esto ya dejó de ser divertido hace muchos combates. Y así, Nando se pasó horas jugando combates y perdiendo uno tras otro, teniendo solamente un objetivo en mente: ganarle a Día. Y quitando de lado que perdió un combate en cuestión de segundos. Tiene algo muy en claro que enseñar y es que nunca te des por vencido. ¡No! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Déjale! ¡Rata, por fin le gané! ¡No! ¡No te lo creo! ¡No sabes cuánto tiempo he estado jugando a esta mierda! ¡No sabes cuánto tiempo he estado jugando a esta mierda! ¡Toma! ¡A la mierda, Díaz! ¡A la mierda, Díaz! ¡Por fin, amigos! ¡Nunca se rinda, amigos! ¡Nunca se rinda! ¡Le ganamos a Díaz, carajo! ¡Le ganamos a Dios! ¡No me lo estoy creyendo! Yo noto que cada golpe que daba, yo ya ni me ilusionaba. ¡No puede ser! ¡Amigos, le ganamos por mí! ¡Ganamos un torneo! ¡Ahí está Nando todo madreado! ¡Pero ganamos! ¡Ganamos! No me lo puedo creer. Sí. Es todo, Dios mío, cuántos no voy a vivir. Ya me quité como 10 años de encima con este pinche juego. Vamos, es todo, carajo. Zumba, rumba.